¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en el programa número 7 de nuestra segunda temporada, el cual realmente un agrado volver a ustedes semana tras semana, y en este momento vamos a entregarle a ustedes todo lo que es los pormenores del deporte nacional e internacional, pero principalmente del deporte local. Vamos a ir inmediatamente con René. Cuéntame, René, ¿cómo está? Buenas noches, Juan. Buenas noches a toda la gente que está en la sintonía en este 18 de septiembre, celebrando nuestras fiestas patrias. Así que un gran saludo para ustedes. Vamos a tener, como siempre, el resumen de esta séptima fecha con grandes novedades en la tabla de posiciones, también lo que es el fútbol senior, el baúl de los recuerdos que los trae ahora el boxeo, tema del boxeo, y también la entrevista deportiva que algunos tuvieron, se derritieron en el Liceo C12. Sí. Una entrevista deportiva con Diego Rivarola, sí, es jugador de la U, un hombre emblemático y también el invitado especial. Vamos a los titulares y volvemos a seguir. Hoy, en nuestro séptimo programa, tendremos el resumen deportivo con lo acontecido el fin de semana y el compacto con los 24 goles de la séptima fecha del torneo de apertura 2013-2014. Además, repasaremos una nueva jornada del torneo de fútbol senior de la comuna de Pozo Almonte. En nuestras secciones Baúl Histórico y la entrevista deportiva, conoceremos acerca del boxeo que se practicaba en la ciudad de Iquique y en la Pampa Salitrera. También conoceremos los detalles de la visita del exjugador e ídolo de Universidad de Chile, Diego Rivarola, a Pozo Almonte. Como invitado especial, conversaremos con Fabián Díaz, profesor de Educación Física y encargado del gimnasio de musculación de la municipalidad. Bienvenidos a Entretiempo Deportivo. Ya estamos de vuelta acá en Entretiempo Deportivo. Algunos de los que vamos a tener en el resumen deportivo: Héctor Mancilla dio el triunfo al Morelia sobre Puma, un hombre que ya se hace costumbre en México, claro. Héctor Mancilla. Se está consolidando un poco y obviamente está acostumbrado, no ha sido convocado a la selección, obviamente, pero está ahí. Ah, sí, hace gol en México. También Alexis Sánchez fue el héroe en el agónico partido, sí, del Barcelona, claro, con Sevilla. Un partido que lo querían fácil, pero el equipo Sevilla se le fue encima y obviamente lo logró el empate. Y Alexis Sánchez no puede hacer gol acá con la selección, pero ahí en el Barça creo que es más efectivo, como que se mete un poco más al área y puede lograr lo bueno de Alexis, que ingresó a la segunda etapa y fue un jugador importante y desequilibrante de la ofensiva del Barcelona, y a mi parecer en el partido de Chile frente a Venezuela fue uno de los mejores partidos que le he visto a Alexis Sánchez, y también lo que hizo frente a España, así que va subiendo ese nivel y se va adaptando al fútbol español, que es lo más importante. A no solo hacer goles, sino que a provocar también, sí, goles. Sí, habilitar y eso es también importante. Y el otro que también está haciendo historia y también hace noticias es Arturo Vidal, que nuevamente salva a la Juventus frente al Inter en calidad de visitante esta vez. El gol difícil, ¿eh? Un gol pero dificilísimo. Está con bien, la calidad de Vidal, ¿no? Claro, y obviamente que creo que se acerca un poco a la fama de Alexis. Creo que hablan los comentarios que es uno de los mejores jugadores chilenos que ha llegado a la serie italiana, sí, aparte de Marcelo Sala, de Zamorano. A esa altura está. Sí, sí, porque recordar que Zamorano fue uno de los íconos del, claro, fútbol italiano, y era una de las figuras emblemáticas del Inter. Exacto, así, claro, que ahora Arturo Vidal ha traspasado esa frontera, más que Zamorano, más que Marcelo Sala, a nivel de popularidad, también, claro, como jugador, ha trascendido bastante Arturo Vidal. Pero todo esto lo vamos a ver ahora en la nota del resumen deportivo. Morelia alcanzó la punta del torneo de apertura de México tras vencer por 1-0 a Pumas en el Estadio Olímpico de Universitario. El goleador y gran figura del encuentro fue el chileno Héctor Mancilla, quien le dio el triunfo a Monarcas.
Fue un duro partido para el cuadro del Nacional, pues costó bastante que saliera el gol. El único tanto lo anotó Mancilla tras una gran habilitación de Salinas. Con esta diana, el ex Colo-Colo se alza como goleador del campeonato junto a Ángel Reina, ambos con 7 tantos. Con este resultado, Morelia llegó a la cima de la tabla del torneo de apertura de México con 20 unidades, una por sobre América y León. Cristiano Ronaldo firmó un nuevo contrato en el Real Madrid y se quedará en España hasta el 2018, año en el que cumplirá 33 años. El portugués amplió su vínculo con los españoles y dijo sentirse muy feliz por el nuevo acuerdo, que además de aumentar el tiempo de estancia en el Bernabéu, aumentó su renta. Cristiano renovó hasta el 2018 y aumentó su sueldo anual. Aunque el número oficial no fue confirmado, se habla de 17 millones de euros al año. Pese a la altísima cifra, no será el mejor pagado del mundo, aunque sí en España, con un millón más al año que Messi. Y al ser consultado si le molestaba no ser el jugador que más gana, Cristiano recalcó que se queda en Madrid para ganar más títulos. Cristiano ha ganado una Copa del Rey en 2011, una Liga y una Supercopa en 2012 con el Real Madrid. Llegó a mediados de 2009 desde el Manchester United y ha anotado 147 goles en 138 partidos con la camiseta merengue. El Barcelona consiguió un agónico triunfo frente al Sevilla con Alexis Sánchez como la figura de su equipo al conseguir el tanto de la victoria en los 94 minutos. Dani Alves abrió la cuenta para los locales en los 36 marcando de cabeza. El segundo para el Barcelona llegaría recién en el segundo tiempo con la aparición del infaltable Lionel Messi tras asistencia de Neymar a los 75 minutos. Sin embargo, Sevilla no bajó los brazos y Rakitic con un disparo desde el área grande a los 80 y Koke luego de un tiro de esquina ponían en suspenso el marcador. Pero los visitantes no contaban con la aparición del atacante chileno, que aprovechó una buena escapada de Messi hasta la línea de fondo y Alexis conectó el intento de despeje del meta Beto a los 94 minutos. Con el triunfo sobre la hora, el Barcelona comparte de momento el primer lugar de la tabla con el Atlético de Madrid, ambos con 4 victorias en el mismo número de encuentros con 12 puntos. Ahora, el Barcelona se mentaliza en el duelo ante el Ajax a mitad de semana por Champions League, mientras que el próximo fin de semana visitará al Rayo Vallecano por el doméstico. Edinson Cavani tuvo un lindo gesto en el partido por la quinta fecha de la Liga 1 de Francia luego del triunfo por 0-2 del PSG ante el Bordeaux. El uruguayo no tuvo mucha acción en el terreno de juego cuando ingresó a los 81 minutos por Zlatan Ibrahimovic, pero finalizado el encuentro se acercó a un joven discapacitado para saludarlo y regalarle su camiseta. El muchacho, quien ya había tenido contacto con el ariete en la previa del duelo, quedó más que feliz con el detalle y seguramente recordará toda su vida el momento junto a uno de sus ídolos. Sencillamente, un gesto que no todos tienen la disposición de realizar. Un partidazo brindaron Inter de Milán y Juventus en el Giuseppe Meazza por una nueva fecha de la Serie A de Italia. Como es de costumbre, Arturo Vidal fue titular en el campeón del calcio. La Vecchia Signora dominó gran parte del trámite, pero la táctica de Walter Mazzarri le fue cerrando poco a poco los caminos. Comenzó a hacer pie el elenco lombardo y tras lucida sesión de Ricky Álvarez, Mauro Icardi, que había entrado minutos antes, puso el 1-0 a los 73. Parecía golpeada la Juve, pero apareció el Rey, minuto 75, controló en el área el chileno y rápidamente desfundó la zurda para los abrazos bianconeros. Ya estamos de vuelta, ahí estábamos viendo el resumen deportivo, Juan, donde destacar también de Cristiano Ronaldo, que renovó por el Madrid. Sí, por algunos años más y él, según lo dije, dice que hay cosas más importantes que el dinero. Sí, pero usted con ese sueldo, pues, ¿no se va a negar? No. ¿O va a pedir un aumento de sueldo con ese sueldo que tiene Ronaldo? No, yo lo que comentábamos fuera de cámara, te digo que más importante que el dinero, más dinero. Porque el rico es así, los ricos quieren una cosa y más y más, entonces lo lleva el dinero y eso al final es que él asegura su futuro, nadie lo puede presionar por aquello. Sí. Y también dentro del resumen ahí, Héctor Mancilla, que en cada club que ha estado en México por lo menos,
ha marcado en todos, ¿eh? En el Toluca, ahora en el Morelia, así que ha estado para destacado en el fútbol mexicano Héctor Mancilla. Yo habría hecho algo en vez, si Suazo no pudo, habría llamado obviamente a Mancilla, porque dentro de todo sabemos que en una campaña en el extranjero también es bueno considerar a otros jugadores, por eso de lesiones, por eso de la situación. Está bien, Mancilla. Sí. El caso también de Arturo Vidal, que es un hombre importante en la Juve, en el medio campo de la Juventus, y con la llegada de Tevez también potencia al cuadro de Turín. Claro, y recordamos que la Juve es como el Colo Colo de China. Es el equipo más popular que hay, que atrae la masa. Pero en el tema de popular no va a poder. Claro, en el tema de popular. Como digo, es como el Colo Colo, es como el River o el Boca de Argentina. Es como quien de Bolivia, como el Bolívar, ¿no es cierto? De Bolivia, como en Perú, quien sería de la Alianza. O sea, siempre hay un equipo que se destaca en cada país que tiene que ver más con el pueblo. Así que creo que está en el mejor equipo. Pero el tema de infraestructura, el tema claro, como club, no. los tienen años luz. Claro. El Real Madrid, el Barcelona y el Juventus también tienen un estadio espectacular. Claro, me refería yo con respecto a popularidad, así de socios, de gente, de hinchas. Sí, puede ser, ¿ah? Claro, puede no, ser Juan Rojas, lo que se dice dentro del ámbito internacional, dicen eso. Sí. Oiga, vamos a entrar de lleno a lo que es el fútbol nacional, donde hubieron muy buenos goles, 24 goles, pero hubieron muy buenos goles en esta fecha, Juana. Creo que los goles son la esencia de lo que son los campeonatos, y obviamente que ya sabíamos de que a medida que iban avanzando las fechas, se afiaban más los delanteros, se defensan. Y obviamente que aparecen los buenos arqueros también, porque sí. Hay arqueros que realmente han salvado a los equipos y el delantero se empieza a perfeccionar un poco más. Hay algunos que empezaron de titular y algunos delanteros, y lamentablemente hoy en este momento no están. Pero en el caso del Chanchito Ramos, que comenzó la temporada con Católica siendo titular, y después, a la final, en este momento, aparece en los últimos 5 minutos, 10 minutos. Y aparece en la Sudamericana. Claro, y en esos grandes delanteros que tiene Católica, creo que... Está difícil, ¿no? Claro, difícil para... Pero yo le hablaba de los goles, vieron muy buenos goles, el gol de Everton frente a la Universidad de Chile, también el gol de Manuel Villalobos frente a Wander, el mismo caso de Michael Silva de Antofagasta, que marcó un golazo frente a Audi, una guerra de goles frente a Audi italiano, donde Antofagasta ganó por 4-3. Sí, así que muy buenos goles tuvimos, el gol de Fierro frente a Rangers de tiro libre, también la coloca al ángulo. Así que muy buenos goles en esta fecha. ¿No llevamos una estadística de cuánto hasta este momento la semana más goleadora? No, otra semana anterior hemos tenido más goles que ahora. Había un aumento, ahora bajó el promedio de gol, pero muy buenos goles. Así que eso es lo importante. Así que vamos al resumen de goles de la séptima fecha de fútbol chileno de la primera división. Y volvemos enseguida para seguir comentándoles sobre esta. Comenzamos la séptima fecha del fútbol chileno con los 24 goles. Nos vamos al estadio La Florida, donde jugaron Antofagasta frente a Audi Italiano. Abre el marcador a los minutos 8, Michael Silva, un golazo al ángulo, empata con un golpe de cabeza Rafael Olarra para Audi Italiano, 1-1. Se va a poner en ventaja el cuadro de la segunda región. Nuevamente Michael Silva, el sombrerito perfecto, bate el portero Bravo y es el 2-1, el empate Medel, Marcos Medel para el 2-2, se va a poner en ventaja un tiro de Valenzuela, al portero queda media, un rebote en el horizontal y aparece Michael Silva para colocar el 3-2. Ahí nuevamente la gente de Antofagasta, Luis Valenzuela, el remate ahí con complicidad de Sánchez y el descuento de Diego Vallejo. En definitiva, 4-1 gana Antofagasta. Lo vamos al estadio de La Cisterna, donde se pone en ventaja el visitante Unión Calera, Rodrigo Gataz para Unión Calera, minuto 47, empata al minuto 91 Miguel Escalona, 1-1 palestino frente al cuadro de Calera. Lo vamos al fiscal de Talca, tiro libre para el cuadro colocolino. Hay una mano del jugador de Ranger, tiro de Fierro, un golazo al ángulo, minuto 16, 1-0. Minuto 44, fue en salida, hay un pase atrás, Vecchio mete el centro y aparece solitario Nicolás Canales para el primer gol en su campeonato, el 2-0. Y en definitiva, al minuto 89,
Un tiro de fuera del área. Esteban Pavés marca el 3-0 que ganó Colo Colo. Los estadios Santa Laura. Aparece el invicto Cobreloa, minuto 31. Abajo José Pérez, el 1-0 del cuadro de Cobreloa sobre la Unión Española. Vamos a La Pintana. Abre el único gol, el tanto de Pablo Calandria. Nos vamos al estadio Nicolás Chaguán. Globito perfecto, Manuel Villalobos, minuto 34, el 1-0. En el segundo tiempo, Manuel Villalobos tras centro de Ormeño, al 2-0. Iquique sobre Santiago Wander. Lo vamos a la altura del Salvador, donde el cuadro de Cobresal, al minuto 7, Johan Fuentes, tiro media distancia, bate al portero de la unidad de la U de Conce y gana 1-0 Cobresal. Lo vamos a Quillota. Se pone en ventaja la U. Charles Arangui, 1-0. Minuto 8. Va a empatar al minuto 44. Emiliano Romero, un tiro de media distancia. Bate al portero Marín. Es el 1-1. Lo vamos a la segunda etapa. Al minuto 51. Fernando Saavedra va a poner el triunfo para el cuadro. También un tiro de media distancia. Hay un palo. Nuevamente Saavedra. Hay un rebote de un jugador de la U. Y es el 2-1. Gana Everton. Lo vamos al último partido. Al Estadio Cup. Se pone en ventaja Milovan Mirosevic, minuto 60, el 1-0. Nicolás Castillo también del 12 paso, el 2-0. El 3-0, Nicolás Castillo. Va a venir ahí un pivoteo. Va a salir el portero del cuadro de Huachipato y bate con un globito ahí. Nicolás Castillo para el 3-0. Y el minuto 90, un centro de Meneses. Y aparece Enzo Andía, minuto 90, y es el 4-0 del cuadro de Católica sobre Huachipato en el Estadio Cup. Ahí estuvieron los 24 goles de esta séptima fecha del fútbol chileno. Ya estamos de vuelta acá entre el tiempo deportivo. Vio muy buenos goles, vimos de esta séptima fecha, Juan. Destacar el juego de Calera, que al último minuto le empata a Palestino, donde hay un error garrafal del portero de Serra, y al final se queda con el empate, y en el último minuto le empata al cuadro de Palestino. Dentro de todo eso, aparte de ese partido, me sorprende también el partido de Chico con Wander. ¿Por qué le sorprende? Me sorprende porque Wander en Valparaíso es una plaza tan difícil como Chico. Ahí son terribles, la hinchada, los jugadores, todo. Entonces que haya ganado, yo creo que hablan que el equipo iquiqueño se está afectando un poco más en su sistema y en todo lo que quiere el entrenador. Yo creo que los resultados lo están avalando un poco más. Yo creo que el cuadro Iquique mejoró bastante porque fue completo dominador del partido, salvo en el segundo tiempo, que los primeros 15 minutos le salió con todo Wander, pero lo resistió bien el cuadro de Iquique. A través del tema radiales que estábamos escuchando, y también ahí el hombre que coloca ahí la pausa, que coloca la garra, la pierna fuerte, Rubén Taucari, que fue una de las figuras salen en los equipos de la semana, Rubén Taucari, porque era el hombre que hacía falta ahí en la contención, ya que está expulsado Romero, el uruguayo, le dieron dos fechas, cumplía ahora con Wander, y pudieron haber sido más goles, ¿sabes? Pudieron haber sido más goles frente al cuadro de Wander. Este técnico, el de Wander, que es Ivo Basay, está dentro de los posibles que dejen la dirección, ¿eh? Como el de la U, por ejemplo, ya. Como el de Rangel, ¿no es cierto? Hay varios que están ahí ya, de repente no alcanzan a terminar. Oiga, el otro que venía ganando y perdió esta fecha fue la Unión Española, que cayó de local frente a Cobreloa, que sigue invicto Cobreloa, no ha perdido. Hace muchas fechas que no pierde Cobreloa, me parece que 24 o 25 fechas que no pierde Cobreloa, y derrotó a esta Unión Española, que estaba jugando con 6 extranjeros en cancha. Pero salta usted, me dice, ¿con 6? Sí, ¿por qué? Estaba con 5, pero con 6 porque Gustavo Canales es nacionalizado chileno, pero es extranjero. Ah, ya. Así que ahí, entonces, porque ya le pasó ya a José Luis Sierra este tema de los 6 extranjeros. Así que para que no se asuste. Por lo menos. Me mirá así como diciendo, oye, otra vez le pasa un técnico, no. El partido de Católica lo vi también yo y fíjate que... En los penales me parecieron bastante dudosos, menos el primer penal, porque hay una falta antes. La que cobra penal y más fue falta la segunda jugada. Y cobra la primera y expulsa al jugador Muñoz del cuadro Huachipato. Y me pareció que ahí se equivocó, huyó a... los árbitros se equivocan en todas partes, no solamente a Campo Famoso. Y lo obvio que
en este caso, hablando un poco más de lo global de Católica, como lo dijimos hace algún tiempo atrás, que puede ser el año, y como tú también me dices, Cobreloa, claro, obvio, Cobreloa tiene un gran equipo. Sí. Tiene un gran equipo y creo que Católica tiene muy buena banca y jugadores como los que tiene, tanto el titular como afuera, como que lo mantienen el nivel. Y eso, hay instituciones que tienen buenos equipos, pero no tienen buenos planteles. Un equipo con tanillo de 11 jugadores buenos o 12, pero después que selecciona vienen, uno, selecciona se expulsa uno. Claro, los que tienen buenos planteles son aquellos que entra uno y sale el otro y se mantienen. Y no se nota la diferencia. Exacto. Oiga, el otro que no pudo ganar fue la Universidad de Chile, aunque empezó ganando, al final terminó perdiendo el partido frente a Everton ahí en Quillota. Claro, es otro que peligra el puesto del Fantasma Figueroa, que obviamente desde que llegó, que por gran parte de la hinchada no ha sido aceptado totalmente. Los resultados le están dando la razón a aquellos que se oponían un poco a la llegada del Fantasma, con todo su conocimiento, ¿no es cierto?, de grandes equipos, pero no le ha dado resultados acá en la U, y creo que es uno de los próximos a salir. Sabemos que en equipos grandes, apenas pierde dos o tres partidos y empiezan a presionar inmediatamente. Sí. Es bastante complicado para él. Vamos a la tabla de posiciones del fútbol chileno de la primera división. Bueno, Católica primero con 17, segundo Cobreloa con 15, tercero O'Higgins con 12, con alguna dificultad de no se definen todavía. O sea, todavía la comité de disciplina todavía no le otorga los tres puntos. Entonces sería entonces tercero O'Higgins con 12. Sí. Cuarto lugar Deportes Iquique con 11, quinto lugar Cobresal con 11, sexto lugar Everton con 10 puntos. Sorprendente es la actuación de Antofagasta en el séptimo lugar con 10, en el octavo lugar Universidad de Chile, deprimente, con 9 puntos, y en el noveno U de Concepción con 9. Décimo lugar Palestino con 9, décimo primero Audi Italiano con 8, décimo segundo Unión La Calera con 8. Colo Colo, que ganó bien en el partido, que ganó, le ganó Rangue, en la posición número decimotercera con 8 puntos, 14 para Santiago Wander, 15 para Rangers de Talca. En el 17º lugar, la Unión Española con 6 puntos, 16º Huachipato con 6 puntos, y cierra la tabla en el lugar 18º Ñublense con 3 puntos. Esa es la tabla de posiciones. Sí. De esta fecha jugada, la séptima. Séptima fecha. Vamos a la programación de la octava fecha de fútbol nacional, que comienza este día viernes 20 de septiembre. Viernes 20. Everton con Unión Española en el Estadio Lucio Fariña a las 20 horas. Sábado 21 de septiembre, la Universidad de Concepción recibe a Ranger en el Estadio CAP a partir de las 12:30 horas. Unión La Calera y Wanderers en el Estadio Lucio Fariña a las 15 horas. Colo Colo enfrenta a Palestino en el Estadio Monumental a partir de las 17:30 horas. Católica con O'Higgins en el Estadio San Carlos de Apoquindo a las 20 horas. Cobreloa con Cobresal, me parece que juegan en Calama, a partir de las 16 horas. Después Antofagasta con Deportes Iquique, Estadio Calvo y Bascuñán a las 16 horas. Ñublense frente a Huachipato, ese partido va a estar bueno, Estadio Nelson Oyarzún a partir de las 16 horas. Y en el último encuentro, cerrando la fecha octava, está Universidad de Chile con AVE Italiano en el Estadio Santa Laura a las 18:30 horas. Algunos partidos para destacar, Juan, de esta octava fecha: Colo Colo con Palestino. Exacto. Católica con O'Higgins. Ñublense con Huachipato, porque duelo desesperado allá, Ñublense que está en el último lugar, Huachipato está 3 puntos solamente arriba, viene de ser goleado por Católica 4-0, así que... El de Antofagasta con Iquique también me gusta. El de Antofagasta con Iquique por la expectativa que llevan ambos. Claro, ambos vienen ganando y están en la cima de la tabla. Vamos a nuestro primer corte y volvemos enseguida con más Entretiempo Deportivo.